hemos decidido darle, con tu apoyo, un rostro distinto a Huimilpan, orgullosos de lo que somos y de lo que hemos logrado. Como presidente municipal y responsable de la administración pública, he convocado a todos los hombres y mujeres de mi municipio para que hagamos un pacto por el bien de Huimilpan. Como parte de su segundo informe de actividades, el presidente de Huimilpan, Juan Guzmán, destacó los avances y proyectos logrados en favor de los ciudadanos en esa demarcación. En el rubro de la salud, Juan Guzmán presumió la rehabilitación de 7 casas de la salud para la atención primaria, así como la próxima puesta en marcha de un laboratorio de análisis clínicos. En materia de seguridad, destacó la certificación policial para toda la corporación municipal, así como la adquisición de equipo tecnológico, uniformes y nuevas unidades, con los cuales también se da una nueva imagen al cuerpo de seguridad. También destacó que se invirtieron 2 millones de pesos en becas para estudiantes de los diversos niveles educativos. Después de 700 días de gobierno, quiero decirles que hemos realizado juntos más de 200 obras en las 54 comunidades. Nos faltan todavía comunidades para llevarles este beneficio. Pero en este año vamos a terminar darle la vuelta y regresaremos nuevamente a seguir satisfaciendo sus necesidades en los servicios, porque ustedes, humildenses, han tenido la confianza y la fortaleza de seguir confiando en esta administración. ¡Arriba, Huimilpan! Durante su rendición de cuentas, también estuvieron presentes algunos legisladores, el exgobernador Francisco Domínguez Servién, el titular de Desarrollo Agropecuario Rosendo Anaya, entre otras figuras, quienes reconocieron el trabajo del huimilpense. Es un municipio, como ustedes lo han venido viendo, un crecimiento muy rápido. Por fin se convirtió verdaderamente en zona conurbada de la zona metropolitana. Y bueno, eso hay que festejarlo por los huimilpenses que ya se le acercó el desarrollo, el crecimiento y el trabajo, el empleo. Huimilpan es un municipio extremadamente agrícola y ganadero, pero el crecimiento, por ser vecino de la capital y del otro lado de Corregidora, pues lo hace ya totalmente inmobiliario. No alcanzó a ver todavía industria, pero inmobiliario, un crecimiento muy fuerte, y combinado con la agricultura y la ganadería, y un sector rural pequeño que hay que apoyar mucho. Hemos trabajado de manera conjunta con el presidente y hemos podido llegar a una cantidad importante de productores, en donde hemos podido ayudar con implementos agrícolas, hemos podido ayudar con semilla forrajera, hemos podido ayudar aquí con maíz en grano para consumo humano, con pacas para forraje, y eso al final de cuentas tiene que verse reflejado directamente en la productividad de los de los agricultores y de los ganaderos huimilpenses. Yo creo que fue una muestra del esfuerzo que ha tenido Juan Guzmán con todo su equipo, con los regidores. Independientemente de que el municipio sea verde, no ha habido colores, ha integrado personas de varias corrientes políticas, de varios partidos, y ahí es el resultado. Muy contentos, muy orgulloso de este informe de Juan Guzmán, que se comprometió a hacer, lo ha cumplido y hoy lo demostró. Coincidieron en que el impulso al tema agropecuario y la infraestructura han dado cuenta del trabajo encabezado por Juan Guzmán, principalmente ante el crecimiento exponencial que ha tenido la región. ¿Qué otras acciones has visto en el desarrollo de Huimilpan?